buenas tardes. Bienvenidos sean todos a los amigos y familiares, friends and family, Dr. Lindlord, thank you for being here. Y hemos visto la entrada de la familia cercana de Joe y de Cass. Y está aquí a mi lado, tengo los nombres aquí, el abuelo Joaquín, la abuela Oli. Hoy me dijo que yo me miraba muy guapo, gracias abuela Oli. Está. Mi nombre es Junior Zapata, venimos de Guatemala con toda mi familia. Somos cómplices en ayudar a Joe a que le pidiera a Cass que se casara en la bella ciudad de Guatemala. Y aquí está la hermana de Cass, su hermano Alma y Emanuel y Yehu, gracias por estar aquí. Y ahora queremos ver la entrada de Joe con sus papás, con Gilberto y Clarita. Entra el novio. Un aplauso para Joe. Si me puedes dar un poquito de monitor aquí, te lo agradecería. La historia del matrimonio es algo fascinante. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las bodas y el matrimonio. La Biblia empieza contando la historia de la creación de todo, incluyendo el primer matrimonio. La historia del primer matrimonio es emocionante. Comienza en un jardín donde todo es fresco, donde la fruta está madura. Y así comienza la historia de la humanidad, con la historia de un matrimonio. Dios hizo a la mujer y la trajo al hombre, y por eso tenemos ahora la tradición de que el hombre espera a la mujer. Y Joe, desde ahora en adelante vas a tener que aprender a esperar. Los que estamos casados entendemos de esperar a que nos traigan a nuestra esposa. Así que para mí es un privilegio poder presentar a la novia. Y vamos a ver su ingreso. Cass, sé bienvenida. Un aplauso para Cass. Hace su ingreso con su mamá, Elena Jacobo.
short of breath standing next to you. I'll be the dangerous sled, you be the parachute. Un aplauso para los novios. A ver, Joe, yo vine preparado. Los hombres también lloramos. Qué lindo se ven. ¿Pueden sentarse? La Biblia también describe cómo en el final de los tiempos se celebra una boda. Es una gran celebración con un gran banquete. Ahorita les van a traer una silla para que ustedes, los novios, se sienten. Al final de los tiempos es una gran celebración que termina con un gran banquete. En la Biblia dice que el novio es tan majestuoso que lo llaman el deseado de las naciones. La hermosura de la novia es tal que causó la muerte del novio. Pero como siempre, el amor pudo más. Y pudo más que la misma muerte, haciendo que el novio regresara a la vida para tomar la mano de su amada y sentarle con él al lado de un enorme trono para reinar por siempre. Ese es el ejemplo que tenemos en la Biblia. Aquellos que dicen que la Biblia no es romántica no la saben leer. Queridos Joe y Cass, muchos de los que estamos aquí hemos caminado con ustedes. Yo me acuerdo cuando primero los vi juntos, yo dije, esos dos se deberían hacer novios, ya llevaban tiempo siendo novios. Me engañaron. Por cuanto ustedes han sido unidos en matrimonio civil según las leyes de dos países, están casados en dos países, y por cuanto ustedes han pedido que esta unión sea un pacto aprobado y bendecido por Dios, yo considero un honor y una alegría poder realizar esta ceremonia delante de todos sus amigos, sus familiares, para bendición de ustedes y su nuevo hogar. Todos nosotros estamos aquí para dar fe. Nos queríamos asegurar que te casabas, Joe. Pero también estamos aquí para respaldarlos en la nueva vida que hoy emprenden. El Nuevo Testamento introduce emocionalmente el ministerio de Jesús con la historia de una boda. O sea que las bodas es un tema recurrente en la Biblia. Es un término importante, es un concepto importante. Casarse es importante para la palabra de Dios. Ojalá que muchos solteros aquí se inspiren hoy. Y por esa tradición es que nosotros realizamos la unión espiritual que llamamos el matrimonio. No solo es una tradición, fue instituida por Dios cuando casó a los primeros enamorados, Adán y a Eva. Adán y Eva fueron esos primeros enamorados, los primeros en unirse como una sola carne. Dios los casó divinamente y nos dejó un modelo. Y por eso nosotros hacemos esto. Desde entonces, la humanidad
ha procurado efectuar esa clase de unión. Y para darle consistencia y respaldo civil, lo han legalizado. Entonces podríamos decir que el matrimonio es un contrato legal de un pacto espiritual establecido por Dios. Por eso es hermoso este momento en que las almas de Joe y Cass se unen en amor. Y nosotros lo estamos viendo, ya sacaron sus Kleenex, muy emocionante. Porque son dos corazones que laten a ritmos diferentes, y si los conocen saben que sí. O sea, Cass va rapidísimo adelante y atrás va Joe con esa paz que sobrepasa todo entendimiento que tiene Joe. Entonces, laten los corazones a frecuencias diferentes, pero ahora se unen para bailar una misma danza, y eso que Joe no puede bailar, me consta. Esta es la oportunidad de resetear el cronómetro a cero para comenzar una nueva vida, nuevas tradiciones, una nueva trayectoria construida sobre las cosas buenas de aquellos que vamos quedando atrás. La Biblia ordena que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer y sean una sola carne. Y no está hablando acerca del abandono irresponsable de la familia, está hablando acerca de empezar algo nuevo. Es importante, Cass y Joe, hacer una vida de esposos a solas, pero no solitarios. Así que llegamos la otra semana a cenar todos a tu casa. Y por eso estamos aquí, la familia y los amigos. Somos testigos y somos garantes. Esa es la idea. Somos testigos, somos garantes. Somos el soporte y la ayuda. Somos los que podemos dar el consejo y dar una luz cuando sientan que hay algo de oscuridad. Y a veces en la vida del matrimonio hay episodios de oscuridad. Hay discusiones fuertes, hay alegatas, donde Joe siempre tienes que contestar, sí, mi amor, ¿ok? Ahora, mientras hayan esposos, habrán suegras. Pero eso es hermoso, eso es bueno. Porque miren, el problema de la suegra y la nuera es que son dos mujeres enamoradas del mismo hombre. Y qué bueno que el hombre tenga dos mujeres que lo amen. Y el secreto está en que las dos van a aprender a permitir que la otra ame al hombre a su manera. Una como mamá y la otra como esposa. Joe, déjame decirte que Cass viene con amigos y amigas. Viene con familiares. Nosotros estamos aquí no solo por ti, estamos por ella. Estamos para ayudarte si lo llegaras a necesitar, y estaremos vigilantes también para ayudarle a ella si lo necesita. Y también sabemos que Cass es una mujer muy dulce, pero sabemos que por sus venas corre esa sangre mexicana regia. Y también por eso estamos aquí, para que nuestra experiencia y sabiduría, y la experiencia y la sabiduría de sus amigos, puedan brindarte una luz en el camino. Entonces por eso es que estamos aquí. No es nada más porque nos invitaste. Incluso me imagino que algunos no los invitaste, aquí están como buenos mexicanos. Ustedes han decidido ante Dios ser una misma carne, y han estudiado lo que la Biblia dice al respecto, que ser una misma carne es resultado de morir a sí mismos. Y esto empieza con el servicio y el sacrificio. El problema hoy en día en los matrimonios es que nadie quiere morir a sí mismo. Todos están reclamando sus derechos y nadie quiere servir al otro. Y el matrimonio es acerca de servir a la otra persona, de sacrificarse por la otra persona. En Juan 13, nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. El creador del universo, el salvador del mundo, en aquella última noche que estaba con sus amigos y familiares, porque a sus amigos los llamó familiares, les lavó los pies. Y Joe y Cass han decidido iniciar su vida de casados imitando a nuestro Señor Jesucristo. Y han pedido que hoy en su boda
ellos puedan lavarle los pies a su familia como un acto de humildad y servicio, y como un acto de banderazo de salida para lo que ellos van a hacer los unos por los otros. Y entonces ellos han querido hoy acercarse a sus familiares y humildemente lavarle los pies. Y algunos dicen que humillante. No, miren, el que el servir sea una humillación o un orgullo, depende a quién servimos. Y qué más hermoso que Cass y Joe quieran servir a aquellos que hasta hoy los han acompañado y que consideran su autoridad. Así que Joe y Cass, ustedes van a traer. Y esa noche Jesús tomó un balde de agua y comenzó a lavarle los pies a sus amigos, a los que había considerado su familia por 3 años y medio. Y como buen esposo, Joe está buscando cómo ir a traer las cosas. Acostúmbrate, Joe. Y quisiera que en silencio solemne permitiéramos que Joe y Cass tuvieran este momento íntimo con sus familiares, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús tomó una servilleta de la mesa donde estaban comiendo esa noche, y en lugar de ponerse la servilleta en el cuello para que lo sirvieran, se ciñó la servilleta en la cintura como un sirviente. El Salvador del mundo, por medio del cual fueron creadas todas las cosas que sabemos, el que guarda la vida en el aliento de su boca, tomó la forma de un sirviente y hizo un acto que solo los sirvientes hacían. Algo interesante acerca de lavar los pies es que se hace de rodillas. Y el vestido blanco de Cass, los pantalones nuevos de Joe, están tocando el piso. Es la actitud de un sirviente. Y nuestros matrimonios estarían aún más fuertes y más sólidos si los viviéramos de la forma en que Cass y Joe están comenzando su matrimonio de rodillas.
Y el Señor Jesucristo pasó por sus amigos lavándole los pies. Y uno de sus amigos más cercanos, que se le llamaban Pedro, le dijo: a mí no me vas a lavar los pies. Porque esa es una pregunta interesante. ¿Quisiéramos nosotros lavarle los pies a nuestro Señor Jesús, o quisiéramos que el Señor Jesús lavara nuestros pies? Y Pedro sabía que al lavar los pies, al dejarse lavar los pies por Jesús, su ego iba a ser roto. Iba a comenzar un proceso de sanidad. Y Joe y Cass han entendido que el matrimonio no solo es para ser feliz y para poner fotos en Instagram, sino que es una vida hasta que llega la muerte. Es una vida de servicio. Y Joe y Cass entienden que no se están casando para que el otro lo haga feliz. Están casándose para servirse el uno al otro y hacer el uno al otro feliz. Y ahora que Joe y Cass le lavaron los pies a la mamá de Cass y empiezan a lavarle los pies a los papás de Joe, es porque entienden que lo que ellos caminaron antes será de bendición para el camino que Joe y Cass van a tomar. Y especialmente en el caso de Clarita, de Gilberto, la Biblia dice que son benditos los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Y si algunos de ustedes estuvieron en el servicio, vieron que lo último que yo, que Gilberto hizo fue como pastor anunciar el Evangelio y recibir a aquellos que estaban aceptando a Jesús como Salvador. Joe y Cass están asegurando una enorme bendición a su matrimonio al hacer este acto de humildad, de servicio a su familia. Porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. La Biblia ordena que el hombre debe amar a su esposa como Jesús amó a la iglesia, y eso es hasta la muerte. Y es una vida de servicio y sacrificio. Es una vida de lavar los pies todos los días. Gracias, Joe y Cass, por este enorme ejemplo. Gracias. Queridos amigos y hermanos, hoy se presentan Joe y Cass delante de Dios, que tanto los ama, y de nosotros, que también los amamos, para ser unidos en matrimonio. Y ellos han pedido la bendición de su familia, han comenzado ellos bendiciendo a la familia, y al hacer ese acto nos bendijeron a todos nosotros. Y le quiero pedir a los novios, si pueden pararse aquí al frente en el centro, y le quiero pedir a las familias, a la familia que pase aquí, que los rodeen.
y la familia va a orar por ellos en ese círculo de intimidad. Y le quisiera pedir a los invitados, amigos que están ahí sentados, que los que deseen, pónganse de pie y extiendan sus manos en señal de bendición a Cass y Joe. Y vamos a tomar un momento para orar lo que Dios ponga en sus corazones, para orar y pedirle a Dios por Joe y Cass. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús recibe, escucha las oraciones hechas en este lugar. La familia rodeando a Cass y a Joe, blindando su matrimonio, implorándote por tu bendición sobre ellos. Y todos nosotros, sus amigos y familiares, pidiéndote tu bendición especial sobre esta pareja que tú has unido. Invocamos tu nombre, Jesús, sobre ellos. Y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Pueden regresar a sus sillas, querida familia. Creo que iban a necesitar ayuda con micrófonos, por favor. Desde hace muchos siglos, el anillo se ha usado por la humanidad para confirmar pactos importantes y para sellarlos en aprobación. Cuando la sociedad era joven, se fijaba el matrimonio con el gran sello del anillo del monarca reinante. También había la costumbre entre amigos de regalarse unos a otros bandas de oro o anillos como señal de buena voluntad y mutua estimación. En tiempos recientes, el anillo ha sido dedicado al propósito simbólico de sellar la promesa y el pacto del matrimonio, porque simboliza un círculo perfectamente unido, sin principio ni fin. Y además se mira bien en Instagram. Para Joe y Cass, los anillos también representan algo más. Para ellos representan un legado de bendición. Por eso, cada familiar va a tomar los anillos y va a bendecir a los novios. Tomando los anillos, empezando por el abuelo, va a tomar los anillos y va a decir una bendición, para que simbólicamente esos anillos representen el legado de generaciones, y no nada más una joya bonita que se están entregando. Joyas hay muchas. Lo que representan esas joyas es lo que hace la diferencia. Puede ser el anillo más grande del mundo, puede ser el más bello, el que crea la envidia más grande de nuestras amigas y amigos,
Pero la pregunta es, ¿qué simboliza en la mano de la novia? ¿Qué simboliza en la mano del novio? Y entonces, con los anillos en mano, cada miembro de la familia va a bendecir a los novios y va a pasar el anillo a la siguiente persona de la familia, empezando allá. Pacto eterno, no solamente ahora, sino un pacto eterno, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de ustedes. Sean plenamente felices, fructifiquen en su propia familia y para el reino de Dios también. En Números 6:26 dice que el Señor les va a mostrar su favor para que les pueda conceder su paz. Y yo bendigo todas las generaciones que van a seguir después de ustedes. Los amo. Angel, yo bendigo su matrimonio. Sé que Dios ha sido fiel en traerlos aquí. Y yo los bendigo con muchas papitas. Generaciones por venir. Yo y Cassandra, yo los bendigo, que tengan una excelente vida y cuídense mucho. Vengo delante de ti, Señor, pidiéndote una bendición especial para estos anillos y especialmente para mis hijos, Señor. Te pido que al ponérselo cada, tenerlo uno cada uno en sus dedos y en sus manos, hagas prosperar, Señor, ese camino largo y hermoso que me has mostrado que van a tener, esa largura de años y esa largura de vida, Señor, sabiendo que tú vas a estar con ellos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracias, qué lindo. Yo bendigo estos anillos, pero bendigo a Joe y a Cass. Así como son redondos, que así sea el amor en medio de ustedes y que tengamos muchos nietos. Les amo. Pues qué privilegio estar aquí y bendecir a Joe y a Cass. Y les entrego estos anillos, recíbelos, Joe, porque tú eres el principio de mi vigor. Mi primogénito. Y lloro para que nuestro Señor y Dios, el Dios de Israel, el Dios a quien servimos, derrame sobre Joel y Cas bendiciones de los cielos y bendiciones de la tierra, para que tengan una descendencia poderosa en la palabra, que ustedes y su casa sirvan al Señor todos los días de sus vidas, que el Señor les dé una vida larga, bendecida y dichosa, que ustedes sean instrumentos para extender el reino,
instrumentos para bendecir a otros, instrumentos para restaurar a otros, instrumentos para portar la gloria de Dios en todo momento. Que el Dios Todopoderoso les guarde y les bendiga y les permita recibir herencia suya, esa herencia que los hará dichosos a ustedes como padres, pero que también serán instrumentos en las manos de Dios. Los bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y al entregarse los anillos, los novios han escrito sus votos. Que los votos son promesas que hacemos. Y como esto se está haciendo no solo en esta iglesia, sino delante de amigos y familiares, delante de autoridades espirituales, esos votos tienen peso. Es una promesa no solo entre ellos dos, sino es una promesa de los dos ante Dios. Joe, sin notas, Joe. Normalmente lo haría sin notas, pero me va a ganar el nervio, entonces ustedes disculpen. Yo siempre he dicho que mi nombre es Joel Rocha Vega y mi apellido es Calacuaya. Entonces agradezco que hoy puedan estar hoy con nosotros, porque ustedes son testigos de lo que hoy estamos haciendo de nuestra unión. Entonces hoy ustedes se convierten en esos testigos. Gracias por estar aquí. Y antes de dar mis votos, papá, papito, jefecita, gracias por permitirme estar bajo su techo y por proveerme desde mis necesidades más básicas hasta las más exóticas. Estaré eternamente agradecido por ustedes y con ustedes. Y gracias por lo que han sembrado en mí, por el ejemplo que también me han dado estos 30 años que he vivido bajo su techo. Va a ser difícil de igualar, pero muchas gracias por su ejemplo. Hoy salgo de su casa para formar una nueva junto con Cas. Prometo invitarlos a comer algunos miércoles en la tarde. Mamá Elena y papá Juan, aunque hoy no puedo estar presentes por aquí, gracias por la provisión, gracias por los valores y principios bíblicos que también han depositado y que han invertido en Cas. Serán fundamentos sólidos para poder construir nuestra familia. Y no me cabe duda que una princesa como esta estuvo bajo la educación de una reina como usted. Muchas gracias. A mis abuelos, a mis tíos que están aquí enfrente, gracias por ser el ambiente seguro en el cual yo he crecido. Me han dado la familia y los primos con los cuales yo he podido crecer y me puedo divertir. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. A mis hermanas, que hay unas que no están presentes, no pudieron estar acá, pero Yehudit, Elisheva, Aiden, Inirel, donde quiera que estén. A mis nuevos hermanos, Alma y Emmanuel. Gracias porque ustedes han sido nuestro laboratorio, han sido nuestros compañeros de juegos, de peleas y un reflejo vivo de lo que somos y lo que podemos mejorar para estar juntos. Los amamos mucho. Tomar decisiones es muy difícil, es arriesgado, es peligroso, pero también es emocionante y es muy divertido. Las decisiones que hemos tomado a lo largo de estos últimos años nos han traído hasta aquí hoy. Decir que sí, decir que no, nos ha costado mucho trabajo, pero bajo la oración y la dirección a través del consejo de nuestros padres,
de nuestros pastores, de nuestros mentores, de nuestros amigos. Hoy puedo decir, parado aquí, que estoy en el día más feliz, más emocionante de mi vida, frente a las personas que amamos, que nos aman, con todo mi corazón, tomando la tercera decisión más importante de mi vida, que es casarme contigo, que es casarme con mi mejor amiga. Uno de mis hobbies favoritos es salir, es subir, viajar, escalar montañas, buscar cuevas. Y Dios me ha dado la oportunidad de ver muchos, muchos espectaculares paisajes, atardeceres, increíbles ciudades, pero todas se quedan opacas y grises con lo comparada que te ves, con lo comparada que te ves hoy, te ves hermosa. Esas ciudades no son nada en comparación a cómo te estás viendo hoy. ¿Qué viaje ha sido nuestra relación? Muchas millas, muchos aeropuertos, muchas banquetas y horas sentados en un avión para poder encontrarnos. WhatsApp, mensajes de texto, videollamadas, notas de voz para poder platicar, para poder tomarnos un café o hasta para celebrar cumpleaños. Gracias a Dios y gracias a Steve Jobs, pero hoy ya no los voy a necesitar tanto, porque por fin, después de mucho tiempo de tanto anhelarlo, vamos a poder estar juntos. Contigo mi corazón encontró esa felicidad de la cual la Biblia tanto habla. Ahora entiendo que estoy feliz, que estoy completo y que tengo el favor de Dios. No puedo esperar para despertarme contigo todos los días. Para mí eres y serás lo más importante. Por eso prometo buscar la provisión, prometo buscar la bendición y dirección de parte de Dios para ser esa ancla, pero ese aire que te da estabilidad, pero te impulsa a llegar a otros niveles. Ser las manos y ser los pies que necesitas tú y que van a necesitar los hijos que Dios nos van a, que Dios nos va a prestar y nos va a dar como herencia algún día. Que nuestro matrimonio sirva también para traer el cielo a la tierra, para amar, servir y ser los brazos de Jesús donde quiera que Él nos ponga y frente a quien Él nos lleve. Que sea una constante fragancia de alabanza y de servicio para Él a través de amar a otros. Me emociona saber que, como dice Isaías, cosas que Dios planeó hace mucho se están cumpliendo hoy frente a nuestros ojos. Y más emocionante será esperar juntos por las cosas que faltan, por las cosas que vendrán. Mientras esas llegan, seré tu chef personal, te cocinaré pollito, juguitos verdes, chilaquiles, caldos, seré tu consejero, tu confidente, tu chismógrafo personal. Prometo ser tu alumno de inglés, pero tu maestro del español chilango. Maestro, seré tu equipo, seré tu amigo, seré tu eterno novio y seré tu compañero de oración. Que Dios me ayude a ser más de lo que esperas y más de lo que mereces. Y también me ayude a cumplir cabalmente el mandamiento que recibo a partir de hoy, que es amarte como Él nos amó. Te amo, Cas. ¿Cómo supero eso? Mi Joe. Espérenme poquito porque saben que apenas está aprendiendo a ser maestro de español chilango. Entonces, aquí vamos. I love the story of Abraham, Isaac, and God. I love the moment when the lamb supernaturally appears and he becomes the burnt offering. Dios hace un pacto con Abraham, and I like that imagery into what Jesus did. Dios cumple sus pactos y nos da flashazos de sus propósitos y en ellos podemos confiar. Hoy, cada palabra que sale de mi boca
la pacto contigo. En ese auto, sí, me aviento a recorrer más de 3,000 kilómetros para encontrarnos. Sí, veo todas las películas de Star Wars contigo, aunque te confieso, me quedé dormida varias veces. Sí, aprendo a peinar tus chinitos y me enamoro de ellos. En Antigua, sí, me casaría contigo. Hoy, sí, dejo todo lo que soy para crecer juntos. Hoy no me aferro a nada más que a Dios y sus promesas para nuestra vida. Hoy te prometo quedarme, aprenderte, aprender tu corazón diario y cuidarlo. Prometo que voy a esforzarme todos los días porque nunca se te olvide que te amo. Hoy te entrego también mi corazón. Me esforzaré porque este sea tierno contigo. Que esa sangre regia corra un poquito más lento. Que te cuide y que palpite por lo mismo junto al tuyo. Con la sabiduría que tengo hoy, me diría hace 3 años que en tu corazón puedo confiar, que tu amistad es la más pura que conoceré. Me diría que tirara el miedo por la ventana, pasando por el periférico, que se puede, que se va a poder, y que mi vida cambiaría al permitirte entrar en la mía. Gracias por no solo ser mi mejor amigo, sino que llegaste como pieza faltante al complejo rompecabezas que es mi familia. Gracias por llegar a ser el hijo que mis papás esperaban, el hermano que Alma y Emmanuel necesitaban, y el novio compartido mío y de mi nana Estela. Comenzamos nuestra familia al par de la que somos parte. No los dejamos, sino que nos sumamos. Gracias por sumarme a 2 papás tan tiernos. Gracias por recibirme en su casa con un abrazo cálido cada vez. Por dejarme llamarles papá y mamá. Por dejarme ser su hija. Por hermanas leales y preciosas. Gracias a ti, Yehu, a Eli, a Eidel, a Nirel, porque ustedes son 4 hermanas que no sabía que necesitaba, pero que nunca somos demasiadas mujeres y que siempre hay Chick-fil-A que ir a comprar. Gracias por sumarme a abuelitos cálidos y tan sabios que han orado de rodillas por nosotros. Gracias por ser mis abuelos también, por abrazarme como nieta, por amarme como nieta. Los amo, abuelos. Por tíos, primos, amigos, que a veces son bullies, y tantas personas que por extensión de amor a ti me muestran tanto amor a mí. Gracias, mami, por ser mi pilar, por ser mi base, por ser mis fuerzas, por las correcciones y la firmeza, pero también por la ternura, porque tu amor me transformó a mí. Porque tú eres el estándar de la mujer que yo siempre quiero ser. Te amo. Yo
te amo tanto. Todas estas palabras se encapsulan en esto. Le doy gracias a Dios por tomar un pedazo de su corazón y crearte a ti. Eres todo lo que necesitaba y más. Ni siquiera mis oraciones podían llegar a ser todo lo que tú eres. Te prometo, nunca dejar de ser amigos, novios y cómplices en aventuras. A llevar tu corazón ante Dios todos los días. Eres el hombre de mi vida. Voy a seguirte a donde Dios nos lleve. Voy a amarte sin reservaciones. Te amo hasta mi último aliento. Bueno, Joe y Cass, en virtud que públicamente han declarado que se aman y que se tienen fe el uno al otro, y en virtud de que se han hecho mutuas promesas y nos han hecho llorar, de ser fieles como esposo y esposa, delante de nuestro poderoso Dios, delante de todos nosotros, sus amigos y familiares, sus hermanos, sus hermanas, hoy todos nosotros y Dios los reconoce como esposo y esposa. Joe, puedes besar a tu novia otra vez. Y como empezamos esta ceremonia hablando de Adán y Eva, la Biblia tiene consejos. Dice que trajo un sueño muy profundo al hombre, y entonces hizo a la mujer de una costilla del hombre para que siempre la tuviéramos a nuestro lado y la protegiéramos y nos cuidara. Pero Joe, también por eso es que los hombres no entendemos a las mujeres, porque estábamos dormidos cuando las hicieron. No hay esperanza, hermano. Pero no estaría completo este servicio si alguno de los visitantes y amigos que han sido invitados no se fuera con el mensaje claro de que todos necesitamos un Salvador. Y en este micrófono, en esta iglesia, siempre se predica el Evangelio y se habla de que todos necesitamos un Salvador, Jesús, el Hijo de Dios. Y sabemos que ese es el mensaje que Joe y Cass van a vivir el resto de sus vidas como esposo y esposa. Un aplauso para los nuevos esposos. Ya. Están en la iglesia, chicos. Y los solteros, inspírense. Mira lo que vamos a hacer ahorita. Los novios quieren tomarse fotos con ellos y con los familiares. Les quisiéramos pedir a los invitados que permanecieran sentados, porque también después quieren tomar una foto con ustedes atrás. Entonces, los fotógrafos, por favor, primero creo que son ustedes dos, luego con los familiares y luego van a aparecer todos ustedes. Por favor, permanezcan en sus lugares para las fotos, y luego vamos a tener la salida de los esposos. Se van a tomar fotos con los niños de... ¿Dónde están? ¿Qué se me hicieron los niños de casa asistencia? Ahí vienen. Un aplauso para los niños de casa asistencia, maravillosos, increíbles niños.
Y por supuesto la selfie oficial. Qué bueno que Joe tiene un brazo largo. Un aplauso para los niños. Aplauso. Gracias. Ahora con los familiares, para luego imprimir la foto y ponerla en la sala, y los nietos se preguntan: ¿y esos quiénes eran? Permanente esperanza como roca edificas de lo vil y rechazado. Una casa para todos, te necesito como siempre y más que nunca. Una, dos, todos digan nietos. Quiero verte, oh, Jesucristo de mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy. Joe se mira feliz. Ya vamos a terminar, Joe. Quiero darte.
Ahora todos. Muchas gracias. Y ahora sí. Entraron separados y se van juntos. Así que qué privilegio poder presentarles a Cass y a Joe como esposos. Dios los bendiga. Ahorita vamos a ver la salida de los esposos. Parte de las familias Rocha Jacob, muchas gracias por haber venido.